Hola Ramiro, ¿cómo andan? Buenas tardes, buenas noches para otros. Acá estamos de nuevo. Me alegro que estén por ahí. Hola Noé, ¿cómo estás? Hola Silvia. Bueno, ahí va entrando. Hola Andrea. Leí tu comentario. Obviamente que vamos a hacer que Aldair pueda responderlo también. La pregunta que hiciste, hola Ceci. Bueno, ¿cómo andan? Yo tuve que correr un poco, pero bueno, acá estamos. Hoy vamos a hacer la tertulia número 11. Realmente estoy contento de que, bueno, se sigan enganchando, de que sigan escribiéndome por privado, se sigan interiorizando y queriendo saber sobre las charlas que van a venir, los disertantes, bueno, los colegas con los cuales vamos a poder charlar un rato y hacernos partícipe de sus especialidades, sus formas de trabajo. Esa, como digo siempre, esa es la idea de estas charlas. Bien, acercarnos un poco, compartir, cambiar a veces conceptos, como siempre digo, aprender y desaprender. Bien, y de esa manera poder ir incorporando nuevos parámetros para nuestra atención, mejorar nuestra atención para con nuestros pacientes. Bien, y bueno, acá estamos, llegamos a la charla número 11, ¿sí? Así que realmente estoy contento de que, bueno, se sigan prendiendo en esto que surgió casi como sin pensarlo. Y bueno, hoy tuve que correr un poco porque les doy gracias a Kinefi en México. Bueno, que hoy realizamos el segundo taller, la segunda charla con respecto a equilibrio y postura. Así que bueno, fue una linda charla. Hubieron creo que 25 o 26 colegas. Así que realmente lo pudimos llevar adelante. Estuvimos charlando un poco sobre la relación entre el sistema vestibular, el sistema proprioceptivo, el sistema visual, cómo podemos trabajar en diferentes situaciones. Bien, hicimos un taller que tenía que ver con la parte proprioceptiva. Y bueno, acá estamos. Corrí un poquito porque habíamos terminado tipo 5 y cuarto y bueno, a las 7 ya teníamos que estar acá de vuelta con las tertulias, y hoy había que estar abriendo, ya que vamos a estar hablando con el licenciado Aldair Ramírez Plasencia. Él es terapista físico de Perú. Bien, él es maestro en fisioterapia deportiva y readaptación a las actividades físicas. Es docente en la Universidad Norberto Wiener y es integrante y docente de HansPro. Tuve la suerte de conocerlo en el primero congreso que se hizo en Bolivia el año pasado, de la misma manera que había conocido a José Martín Urrialde, que estuvimos hablando de gerontología. Bueno, Aldair también disertó ese día y bueno, junto con José y otros colegas de Bolivia pudimos compartir
y conocer muchos lugares en La Paz. Por suerte tuvimos un par de días y allá vamos. Como siempre, en esos momentos libres, obviamente poder aprender otras formas, otro turismo, ¿sí? Otra geografía. Así que bueno, les agradezco principalmente a la gente de Bolivia, como siempre, y obviamente al Lair, porque pudimos compartir unos gratos momentos. Bueno, lo invité a que podamos charlar. Bueno, obviamente me dijo que sí, y acá está. Vamos a hablar de prevención de lesiones en isquiotibiales, ¿sí? Ese músculo o esos músculos que se lesionan principalmente en deportes como el rugby, fútbol, bueno, en deportes que llevan mucha acción y reacción. Y vamos a estar hablando un poco sobre la prevención del mismo. Así que le voy a estar dando espacio a él. A ver dónde estás. Acá estás. Esperamos hasta que se conecte. Hola, ¿qué tal, Mariano? Hola, Lair, ¿cómo estás? Oh, bien, bien, ¿tú cómo estás? ¿Todo en ¿Cómo te orden? va? Sí, ¿qué tal? ¿Todo bien por allá? Sí, todo bien. Un poco cansado porque me levanté muy temprano hoy, pero bien, bien. Contento. ¿Para trabajar o hacer ejercicios? Para las dos cosas, me levanté temprano, hice unos ejercicios, hice una rutina. Y después a la 1 ya me tuve que poner con el taller que estábamos dando para México. Así que, bueno, nada, por suerte salió todo bien. Hubo mucha gente que se enganchó y por suerte ninguno me puteó. Así que eso es importante. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Vos cómo estás? Contame un poco cómo está el presente allá en Perú, cómo lo están viviendo, cómo estás viviendo vos. Bueno, aquí pues la gran parte de fisioterapia está parada, ¿no? Por la misma coyuntura que está sucediendo, pues estamos a la espera de lo que dirá el presidente la próxima semana, porque ya tendría que terminar la cuarentena, en teoría, el 24 de mayo. Pues avanzando con protocolos, ¿no? Para protegernos, proteger a los pacientes de que esto no siga avanzando. Es en base a eso el tema de salud, pues bueno, en las noticias, pues cada vez tenemos más contagiados, ¿no? Ya Sí, justo eso te iba a decir, que el estamos número peleando los primeros puestos ya. sí, eso te iba a decir que Perú está entre los primeros países de Latinoamérica, entonces, ¿cómo van a hacer para poder abrir y salir de este momento, no? Bueno, se va a abrir por fases, ¿no? Pues primero quieren ver el tema de la minería. Pues hace ya la semana pasada, esta semana, empezaron a abrir el tema de los deliveries de los restaurantes, como para distribuir los alimentos. Pues la gran mayoría de las personas está que hace un trabajo desde casa, todo online. Sí, pues que ya te imaginarás cómo están desaturadas las redes ahorita del internet colapsando cada cierto tiempo. Sí, tal El cual. gobierno está que toma medidas de que personas pues mayores de 60 años, adultos mayores sobre todo, pues no tengan que ir a trabajar. Personas con riesgos como hipertensión, enfermedades del corazón, obesidad, pues no van a poder ir a trabajar, que todo lo van a tener que hacer desde sus casas, ¿no? Pero poco a poco pues quieren ver cómo se va a ir abriendo la economía, el tema laboral aquí en Perú, ¿no? Justamente mañana pues van a empezar a salir los menores de edad, ¿no? Una pequeña población de los menores de edad por una cantidad de tiempo, pues no estoy muy informado de cómo va a ser los protocolos a seguir en cuanto a ellos, ¿no? O sea, se va a tener que tener bastante cuidado como para que los Veo contagios no que aumenten. van llevando como políticas muy similares a las que fuimos llevando acá, porque bueno, obviamente también comenzaron a salir los chicos estas semanas, pero bueno, por lo que tengo entendido, empezaron como un poquito más tarde, ¿no? En ponerlas en práctica, por eso la cantidad de números es mucho mayor que la que tenemos hoy por hoy en Argentina. ¿Cuántos contagiados tienen allá? No sé todavía, no sé por ahora, entre ayer y hoy no me fijé, pero creo que todavía Argentina seguía lejos
del pelotón de los que estaban peleando por allá arriba. Por suerte, en algo que podemos estar peleando por abajo, porque si no siempre estamos allá arriba, todo lo malo siempre estamos allá. Ya. Sí, aquí pues estamos con 94.000 hoy día, ya, y ya subimos a un poco más de 94.000. Casi pues estamos aumentando a 4.000 contagiados por día, cada 24 horas más o menos, y no se sabe el porqué todavía, ¿no? De todas maneras, pues el gobierno está que trata de hacerlo mejor, pero nuestro contexto social es totalmente diferente, ¿no?, a otros países. Pero la población de Perú no es muy disciplinada y pues siempre se trata de vivir el día al día, ¿no?, con la mayoría de la población aquí, entonces Sí, en realidad no se sabe por qué tanto contagio. y están como muy conglomerados, ¿no? Porque la cantidad de gente que hay en Lima es increíble. Sí, prácticamente Lima es Perú, entonces Lima es muy centralizada en realidad, que hay demasiada gente, pues Tal cual. prácticamente en todos los distritos, Sí, tal bastante cual. gente. ¿Y vos cómo te estás manejando con respecto al trabajo, a la docencia? Bueno, ahorita pues en cuanto a atención ha disminuido bastante en cuanto a lo que yo puedo hacer. Yo pues no salgo de casa para atender, he estado atendiendo pues muy poco paciente aquí en mi casa, tomando las medidas pertinentes para cuidarme y para cuidarlos a ellos. Pues más ahorita estoy dedicado a la docencia, ¿no? Impartiendo clases 2 veces a la semana por vía virtual, ¿no? Que justamente es la primera vez que tengo que impartir una materia por propia cuenta y pues No es me nada tocó fácil. justo darla en esta coyuntura con cuarentena y pues es bastante novedoso para mí, ¿no? Sobre todo porque a mí me ha enseñado pues todo presencial, ¿no? Entonces, Tal cual, no estoy sí. acostumbrado a impartir una materia de manera virtual, es totalmente diferente a cómo se tiene que enseñar de manera presencial, ¿no? Tanto Entiendo. problema para mí como para los alumnos a la hora de la conexión. Bueno, Sí, claro, obvio. pero tratando de llevar poco a poco, ¿no? Igual la universidad nos ha estado capacitando, pero esto es como que a corto plazo un poquito complicado de cambiar, sobre todo porque los alumnos no tienen esa costumbre, ¿no? En los colegios aquí las clases son presenciales. Sí, Son muy sí. pocos los colegios que tienen como que un aula virtual donde te puedan enseñar algo a través de internet. Entiendo. Les tengo que contar que cuando te dije de que formes parte de las charlas, obviamente que a todos les dejo libre la temática. Yo pensé que, sinceramente, pensé que ibas a hablar algo de la técnica en la cual vos formás parte como docente, que es HansPro. Pero me sorprendiste mucho cuando elegiste prevención en los isquiotibiales y que tengo que reconocer que me gustó muchísimo que hayas elegido esa charla, porque siempre soy un convencido que a veces dejamos de lado la atención o la prevención de los músculos isquiotibiales y le apuntamos muchísimo al cuádriceps, muchas veces cuando armamos un protocolo. Así que bueno, mi primera pregunta es, ¿por qué surge la idea de llevar a cabo la charla de prevención en lesión de los isquiotibiales? Así que, bueno, obviamente quiero saber por qué elegiste este tema. Bueno, sí, los isquiotibiales siempre fue un músculo que desde la universidad me ha intrigado bastante. Sí, pues cuando estaba antes de terminar la universidad, más o menos estoy hablando del 2011, 2015, pues siempre me interesó bastante este músculo. En aquellos tiempos, pues pensaba que entre más estirara, menos incidencia, menos frecuencia de lesiones, ¿no? Y hoy por Tal hoy cual. ese contexto ha cambiado por completo. En realidad es el músculo, no sé por qué tanto me intriga y tanto me gusta desde el pregrado, pero es uno de los músculos que más me ha gustado. Y pues el tema de prevención de lesiones me gusta bastante porque si hoy por hoy pues nos enfocamos mucho en el contexto biológico, ¿no? En la calidad del tejido, pero si buscamos un poco más adelante en cuanto a un tema de prevención, no hay un protocolo 100% de que nos vaya a decir de que no nos vamos a lesionar, Tal cual. ¿sí? Pues en estudios pues encontramos 50-51%, ni siquiera llegamos al 60%, ya llegamos a la mitad del 50-51%. Y sobre todo porque si prevenimos, yo creo que nos podemos quitar mucha carga financiera, ¿sí? Porque hay estudios en los cuales nos arman de determinantes sociales que influyen en la recuperación de una lesión musculoesquelética y pues la principal es el factor socioeconómico y nivel educacional, ¿no? Entonces, sí, es verdad que la parte biológica, como el tema genético, es muy importante, pero es que
si empezáramos a hacer esto desde menores, en realidad el tema de prevención, la educación sobre todo al deportista para que cuando llegara a, no solo en el deporte profesional, ¿sí? Sino en el deporte recreacional, semiprofesional, que son los que más abundan, tal vez lo que más tengamos en nuestras consultas, Tal cual. podríamos mejorar, ¿no? Podríamos mejorar. Y pues así en algún futuro, pues Perú pues, pueda ser una potencia en cuanto a deporte o, no te vayas a ofender, Argentina pues regrese a lo que era antes, tal vez, ¿no? O sea, no lo sé, no sé cómo es la coyuntura ya en cuanto al deporte, en cuanto al tema de prevención. Me tocó estar en el último mundial, estaba justo en Perú y bueno, ahí fui viviendo el partido de Argentina que pierde por 3-0, 3-1, me acuerdo. Yo estaba en Machu Picchu y ese mismo día Argentina clasifica, o bueno, tiene chances, habiendo igualmente perdido 3-0, y ese mismo día Perú queda eliminado del Mundial. Así que lo viví entre ese lío, entre estar un poco contento, un poco triste, porque estaba lleno de colegas peruanos. Entonces, bueno, yo veo cómo se vive el fútbol en Perú y realmente se vive muy intensamente. Sí, sobre todo ahora con el Mundial, ¿no? Con lo que fuimos, pues fue todo una bomba aquí en Perú que Perú, hubiéramos llegado al Mundial después de tantos años, ¿no? Tanta algarabía, tanta fiesta, pues mucha gente viajó, se fue dejando cosas, pidiendo vacaciones, tal vez forzadas para ver a Perú jugar allá sus tres partidos de fase de grupos. A mí me tocó pues verlo desde allá en España estudiándolo, pero a mí me gusta el fútbol, pero no siento esa pasión, ¿no? O sea, como para ir y dejar mis cosas, como para ir a ver un partido de fútbol. Prefiero verlo desde la tranquilidad de mi casa, ¿no? Que me gustó, Entiendo. pero sí, bien que Perú haya llegado pues, al Mundial después de mucho tiempo. Tal cual. También me gustó porque estuve allí en los festejos en Perú, justo había llevado el curso y estaba ahí mientras se llevaba adelante el mundial. Y bueno, realmente se vive como una fiesta. Estuvo muy, muy lindo poder ser un veedor de la fiesta de otros, ¿no? Así que realmente estuvo genial. Sí, muy, muy bueno. Bueno, a mí no me tocó vivir la fiesta aquí, ¿eh? No, pero me contaron fotos, videos, se vivió lo grande, se vivió lo grande aquí. Sí, realmente sí. Bueno, podemos empezar a explicar cuál es la relación que tienen los isquiotibiales, tanto con la cadera, bien, y la rodilla. ¿Por qué radica esa importancia de los isquiotibiales en nuestra cadena posterior? Bueno, pues el músculo, los isquiotibiales es un músculo biarticular. ¿Sí? De la cara posterior, en el cual pues, va desde la tuberosidad isquiática hasta la tibia y el peroné, cruzando dos articulaciones que van a influenciar para la extensión de la cadera y la flexión de la rodilla como tal. Pero en toda nuestra cadena pues, va a influenciar por más. El tendón proximal se fusiona con el ligamento sacrotuberoso, estableciendo pues, una comunicación directa con el glúteo mayor, medio y a su vez pues, con la fascia toracolumbar. Y está con el dorsal ancho. Y si hablamos distalmente del bíceps femoral, donde es el mayor porcentaje de lesiones a la hora de un sprint a una alta velocidad, pues esta tiene una relación anatómica pues, con la cabeza del peroné, la cual se relaciona con estructuras mioconectivas como la cinquilla de Mersenne, Ah, sí. peroneo lateral largo, gemelo externo, y esta a su vez pues, le da una relación con el con la funcionalidad de la articulación del tobillo. Y pues ya sabemos, mediante algunos estudios, de que hay una relación entre personas que han sufrido esguinces de tobillo a que puedan tener pues mayor frecuencia de sufrir lesiones en el tendón de la corva. Tal Entonces es cual. toda una importancia de una cadena como tal, ¿no? Sí, y la importancia de los isquiotibiales como continuación de cadena con el ligamento cruzado anterior, ¿no? También. Justamente, ahora que me tocas el tema del cruzado anterior, pues es justo los que han sufrido una ruptura del cruzado anterior y los han operado. Justo hace unos días leí el último metaanálisis y revisión sistemática de los isquiotibiales y como novedad, pues los que han sufrido esa ruptura son más propensos en un 70% a romperse, a lesionarse los isquiotibiales Tal cual. a comparación de otros deportistas, ¿no? Y esto puede ser porque falta de propiocepción. El injerto también, que lo pueden sacar de algún músculo isquiotibial, Sí, tal pues cual.
Hay evidencia, todavía falta un poquito más saber el por qué exactamente, el tema de la postura, la marcha, todo eso que puede influenciar hoy en día, ¿no? Bien. ¿Y cuáles son los factores de riesgo principales para que haya una lesión de los isquiotibiales? Bueno, para los factores de riesgo, pues tenemos los que no vamos a poder modificar y los modificables. Y eso es bastante interesante, ¿sí? Porque dentro de los no modificables, en realidad no vamos a poder hacer mucho. Dentro de ellos, pues tenemos ya haber sufrido una lesión previa en el isquiotibial, ¿sí? Porque cuando ya se ha recuperado, igual va a quedar un tejido cicatricial y pues va a dificultar la contracción excéntrica. La edad, que también es muy importante. Tal cual, y A justo te iba a preguntar. mayor, ajá, cada año que aumentamos, pues aumentamos el porcentaje. Y es bastante curioso porque a partir de los 23, 25 años, pues el riesgo va incrementando en 1.78% por año. Entonces, Sí, ya tal no nos cual. sorprende ver cada vez ver jugadores más de 30 años, entonces como que los predisponen también. Claro que eso va a depender las cargas que tengan en cuanto al deporte que vayan a hacer, el gesto que va a provocar la lesión. La genética, que también es muy importante, ¿no? Y bueno, y también tenemos dos factores de riesgo de que se habla muy poco porque hay muy poca evidencia, pero me gustaría decirlos. Obvio. La mayoría de los estudios se da en cuanto a población australiana, ¿no? Hablan de que la población australiana, esa etnia en particular, sobre todo las femeninas, tienen un mayor factor de riesgo a lesionarse. Pero todavía no hay la suficiente evidencia como para que eso lo podamos llevar a extrapolar por completo, ¿no? Pues de una población al otro lado del mundo a traerla aquí a América como tal. Y pues ya el tema genético ya se está haciendo sonar un poquito, ¿no? Justo en un artículo del 2018 que leí, nos hablan de cinco variantes genéticas que predisponen a la persona a romperse el isquiotibial. Aún así, pues esto hay que tomarlo con pinzas porque no todos los clubes, no conozco ningún club, la verdad, corrígeme si tú conoces alguno, pero que haga alguna prueba genética para identificar estos factores, pues creo que va a ser muy costoso, ¿no? O sea, clubes como que de primera, de la Premier League, clubes de Inglaterra, Francia, clubes importantes como España o en Alemania, pues podrían hacer eso, ¿no? O pues imagínate si a Messi le hubieran hecho esa prueba No, y le no hubiera hubiese tocado un quedado. positivo, es que no hubiera sido la Claro. estrella que es hoy en día, ¿no? Claro, tal Todavía cual. no es un protocolo, pero tal vez en un futuro, pues de esa manera el deporte, tal vez en el fútbol, más que nada porque es donde se mueve más dinero, pues se vea más clasista en esa parte, ¿no? O sea, tomar como que principal una prueba genética para ir separando las personas como tal. Tal cual. Entiendo claramente. Y dentro de esto que estamos charlando, obviamente es verdad que la edad es un factor influenciable muy, muy importante en cuanto a la lesión del isquiotibial. Lo otro que dijiste muy bien es esa lesión que muchas veces tienden a la reparación del ligamento cruzado anterior, sacando un pedazo del isquiotibial y produce esa debilidad en el isquiotibial. Y acá me lleva a preguntarte, ¿cuál es un gesto típico, sí, que conlleva más lesiones de ese músculo isquiotibial? Bien, donde más se lesionan es en un sprint, en una carrera a alta velocidad, ¿sí? Justo en la fase final, donde se provoca, pues, antes del apoyo del pie con una flexión de cadera y una extensión de rodilla, justo ahí es donde más ocurren estas lesiones. También en deportes que consisten en patear o en los mismos bailarines, no solo si hablamos de deporte, los mismos bailarines también se pueden lesionar mediante un mecanismo de estiramiento, ¿no? Pues en el sprint, donde más se lesionan los músculos de todo el contexto de los isquiotibiales es la porción larga del bíceps femoral y el semitendinoso, a Tal cual. comparación de bailarines, que es el semimembranoso. Sí, claro. Pero en menores, una vez leí un artículo que esto cambiaba. O sea, como que en menores, el semimembranoso y el semitendinoso es el músculo que más se lesiona a comparación del bíceps femoral. Esto también nos lleva a ver cómo durante el proceso de los años, cómo la arqueología, la arquitectura del músculo, el tipo de fibra muscular va cambiando, llevándolo pues tal vez a que el bíceps femoral cambie de alguna manera y se vuelva más rígido, quitándole algún tipo de colágeno a ese músculo como tal, ¿no? Que lo predispone más a lesionarse. Tal cual. Aún todavía, pues todo eso, todavía nos falta saber un poquito más, ¿no? Cómo se lleva todo ese proceso, pero vamos por ahí, vamos encaminados.
ojos Entiendo, encaminados. entiendo. ¿Cómo incide la falta de preparación física, sí, dentro del conjunto de lesiones posibles dentro de este músculo que es tan importante para ese primer momento muchas veces y para el final de un movimiento en otros movimientos explosivos? ¿Te refieres al tema de carga muscular a la hora Claro, de cómo? exactamente. Sí, ¿cómo incide en la preparación física? O sea, si el isquiotibial está mucho más predispuesto a producirse lesiones en personas que tienen más preparación, que ahí estaríamos apuntando más a la carga, o en personas que hacen un tipo de actividad lúdica una vez o dos veces en la semana, si hay variabilidades en cuanto a lesiones isquiotibiales en estas poblaciones. Bien, eso va a depender también bastante de la edad, ¿sí? Hay un poco de evidencia en cuanto a deporte amateur, aficionado, sobre todo en el tema de la edad, porque personas que son mayores tienen menos fuerza en la contracción excéntrica de los isquiotibiales a comparación de los que son más jóvenes, ¿sí? También va a depender, pues, la parte de la alimentación, ¿sí? Tal cual, Porque eso también te iba a preguntar. esto es muy importante también. Hasta ahora no he visto un protocolo que englobe, pues, la parte de nuestro trabajo junto con la parte nutricional, ¿no? De repente ese es el otro porcentaje que nos falta para poder superar el 51%, que como que todavía seguimos saturados. Hasta el 2019 seguimos en el 51%, que solamente podemos reducirlas. Claro. Otra cosa, pues, es tener en cuenta bastante las cargas en cuanto al sprint, ¿no? La carrera de alta velocidad. Se ve que los pueden hacer correr bastante a los chicos, pues, pero cuánto hacerlos correr, cuánto no hacerlos correr, ir aumentando un porcentaje, porque las lesiones en una pretemporada, pues, se disparan a lo loco a comparación de, pues, en una temporada. Sobre todo, pues, aquí en el contexto peruano, no tenemos la frecuencia ni la intensidad de los partidos, tal vez como se puedan dar a nivel europeo, ¿sí? No sé cómo será allá, pero aquí pues se usa todo en cuanto a evidencia europea, ¿no? Que se puede encontrar. No hay como que no tenemos una recolección de datos, un reporte final de lesiones para saber en qué momento se han lesionado, cuándo se han lesionado, qué lesiones se han producido. Entonces, como que controlar el tema de cargas es que si no estás metido del todo en el equipo desde que se formó, desde la pretemporada hasta el final, como que controlarlo es un poco difícil como tal. Pero sí es verdad que hay ejercicios que van a aumentar más el tema de los DOMS, que también son muy perjudiciales, ¿no? El dolor post ejercicio como tal. Sobre Justo, todo, dime, dime. no, que justo hablaste de dolor y ahí me surge la pregunta es, ¿cuáles son los principales signos y síntomas que te manifiestan, sí, que hay una lesión en los isquiotibiales? Bien, eso va a depender bastante. Si es un estadio agudo, la persona lo reconoce muy bien. Va a tu consulta y pues reconoce de que corriendo o haciendo un gesto de levantar la pierna, pudo sentir un estallido o un hincón y se agarró la parte posterior. Entonces, bajo tu inspección, pues podrías encontrar algún tipo de equimosis que pues te diría de que hay una ruptura muscular o no. Y si estás en el campo con esa persona, ya sea en el fútbol, en el rugby, en el esquí acuático, en alguna competencia de baile, pues verás de que esa persona después de hacer un gesto decide agarrarse la parte posterior del muslo y pues ya no puede hacer nada más porque le duele un montón. Eso es en cuanto, si hablamos tal vez de un tema de desgarro muscular. Si hablamos pues de un paciente con algún tipo de tendinopatía a nivel de los isquiotibiales, pues esto, el dolor, te pueden informar de que ha ido aumentando gradualmente, acompañado de una rigidez y tal vez algún tipo de calambre en la parte superior del muslo, a la altura casi de las nalgas, y que se puede extender muchas veces hasta la rodilla y pues te puede llevar un dolor anterior de rodilla también. Tal Entonces cual. muchas veces pues le puedes echar la culpa al cuádriceps o decir que es una tendinopatía del tendón rotuliano y pues muchas veces es el isquiotibial como tal, que puede llevar algún tipo de dolor referido hacia la parte anterior. ¿Cómo corroborarlo? Pues que algún tipo de tarea funcional que ellos hacen
Les molesta al estar sentado, no toleran la presión en el muslo, en la parte posterior, o al amarrarse el calzado o al correr, les empieza a molestar bastante. Entonces, como que esa es la clínica que te lleva a que pueda estar pasando algo en los isquiotibiales, ¿no? Tal cual. Justo acá nos está preguntando Silvia, calambres en pacientes mayores durante el ejercicio. ¿Cuál es la causa? Te pregunta. Es un poco amplia, ¿no? La respuesta. Bueno, pues hay que saber, ¿no? ¿Qué tipo de ejercicio hace la persona? Tal vez, pues, ha empezado a correr ese adulto, esa persona mayor, pues, no corrió en sus 50 años y está queriendo correr después de 50 años preparándose para su maratón de 42K. Entonces, de repente, pues, falta un desacondicionamiento, tal vez pueda ser algún tema de deshidratación. Claro, creo que sí lo mismo. Pueden ser muchos factores, en realidad, Y alguna alteración de testosterona, cortisol, un mal calentamiento. Uf. el acúmulo de ácido láctico, ¿no? Que es principalmente, ¿no? Que es lo que se produce cuando se origina la fatiga. Claro, entonces, uf, pueden ser muchas cosas en realidad. Y hoy casi que empezaste la conversación diciendo antes se creía que la forma más óptima de poner a los isquiotibiales en una posición para el ejercicio era elongarlos, ¿no? Exacto, Obviamente elongarlos. los dos hicimos así, como moviendo la cabeza, que es un pensamiento totalmente erróneo. Y hoy una de las preguntas que me mandaron fue, creo que la prevención después del ejercicio es la elongación. ¿Cómo ves esto? Bien, esto pues lo voy a contestar por partes, ¿sí? Hoy en día los programas de calentamiento, de prevención de lesiones ya no incluyen estiramientos como tal, porque el estiramiento aumenta la flexibilidad, eso no lo podemos discutir, que es una cualidad importante en el deporte, dependiendo qué deporte quieras hacer, puede ser, no necesariamente estirar. Sin embargo, pues a una mayor flexibilidad hasta el momento no se asocia que haya menos riesgos de lesión. Tal No cual. existe un aumento de la. Cuando uno estira, no existe un aumento de la longitud muscular. Sí, porque miden el rango articular. Mejora la percepción de la flexibilidad y el rango articular. Eso es lo que se ha podido demostrar hasta el momento. Pero no se demuestra hasta el momento que no previene lesiones. No se recomienda algún estiramiento estático. Porque, Obvio. es más, puede disminuir la fuerza, la coordinación, la potencia, hasta en una hora. Entonces, eso puede predisponer a la persona a que se pueda lesionar. Sí es verdad que se habla de estiramientos, pero más de movimientos activos, tal Claro, vez de que involucren fases concéntricas, excéntricas, como para activar la musculatura, que no es lo mismo que estar manteniendo una postura como tal, ¿no? sí, Pues eso es lo que hasta ahorita nos dice la evidencia como tal en cuanto a los estiramientos. Por eso que ya no se engloba como tal el estiramiento dentro. Eso es lo que yo creo, también pensaba antes, ¿no? Entre más estires, menos te vas a lesionar. Y pero tiene su estiraban, lógica, igual se lesionaban. sí, es que tiene su lógica, porque si vos necesitás al músculo del deportista que esté atento a la competencia, ¿para qué lo vas a estar llevando otra vez al estiramiento si lo necesitas tenso y activo para poder llevar a cabo, no sé, la carrera, el freno, el cambio de lado, el salto? Exacto. Con esto, pues no se quiere decir de que el estiramiento sea malo, o sea, va a depender ¿No? bastante de nuestro objetivo, ¿no? Si es que tú quieres un programa de flexibilidad como tal, lo mejor es pues tenerle un horario aparte y solo dedicarte a estirar, no Tal cual. incluirlo dentro del programa porque en realidad no nos trae ningún beneficio. Tal cual. Bien, sí, hoy por hoy creo que la elongación activa es la base misma de la elongación y se lleva generalmente al final del ejercicio, se hace una elongación y una relajación integral. Sí, es lo que yo hago con los chicos. Pues cuando he estado trabajando con pequeños, en realidad, y con adultos también, yo les enseño a estirar, pero no los obligo a estirar. Pues es en base a percepción, ¿no? Si tú sientes que necesitas como estirar un poquito ese músculo después de haber hecho un entrenamiento muy fuerte, pues estíralo un poco, no hay ningún problema. Pero mi objetivo no está que estire para que no se pueda lesionar, no, es que no. Bien, ya que estamos hablando de algo de prevención, me surgió una duda que, bueno, creo que también te lo había comentado cuando estuvimos hablando por WhatsApp, que decía si las prendas de compresión sirven, en este caso, para evitar lesiones futuras de los isquiotibiales. Porque encontré mucha bibliografía, algunos hablaban a favor, otros hablaban en contra, y bueno, obviamente, ya que te tengo acá, te lo puedo preguntar también a vos.
Bien, en cuanto a lo que yo podía encontrar y a lo que he podido preguntar, sobre todo a lo que se siente la persona, que es la que se está poniendo las mallas compresivas, ya sea unas muslera o esos shorts compresivos, pues más que nada pues brindan una seguridad subjetiva psicológica, ¿no? Porque la Claro. persona al sentirse con una presión ahí, pues se siente con mayor confianza, tal vez, para poder hacer alguna actividad. Y muchas veces eso yo lo he usado como una herramienta para que la persona no sienta un dolor para poder hacer algún tipo de trabajo. Yo creo que tal vez eso es lo que nos falta mucho en cuanto a exploración para hacer un programa o para tratamientos, ¿no? Nos enfocamos mucho en la parte biológica de la calidad del tejido, si mejora o no el dolor, la flexibilidad, y si mejoramos o no el performance. Pero dejamos de lado mucho la seguridad que le puede brindar esas cosas. Entonces, de repente como que estamos vendiendo las cosas por un lado que no van. Entonces, el factor psicológico en la persona es muy importante. Entonces, si se siente segura y te va bien en el deporte en general, ya sea recreacional, semiprofesional, profesional, suma, ¿no? Esas cosas no restan, más bien van a sumar para la confianza de la persona. Tal cual. Acá nos está preguntando Silvia, ¿cómo incide el acortamiento de los isquiotibiales en nuestra columna lumbar? Bien, en cuanto a acortamiento, pues nos lleva a ver lo que muchas veces hemos aprendido desde la universidad, que si tenemos un acortamiento de los isquiotibiales, nos llevan a una retroversión pélvica, que eso es un factor de riesgo para tener dolor lumbar y que nos va a producir mayores hernias, va a haber una carga superior en los discos, posteriorizando el disco y pues todo lo que pueda haber con el dolor lumbar. Pero hoy en día, pues el dolor lumbar es muy grande, ¿no? Entra en contexto desde la parte biológica nuevamente, entra en contextos psicológicos, como si tiene catastrofismo o no la persona, si tiene kinesiofobia, si es ansiosa, si tiene depresión, entra en otros factores sociales, ¿no? Si la persona se siente acompañada o no durante el tratamiento, la arquitectura de donde va a vivir, entonces darle como culpa al isquiotibial de que tú le encuentras por casualidad en la vida, un acortamiento y tiene dolor lumbar, una asociación directa que es la culpa del isquiotibial. Yo creo que estamos reduciéndonos mucho a una sola cosa y englobándonos de nuevo a lo que era el contexto anterior, ¿no? El modelo biomédico, Individual. ¿no? Y individual. Claro. Entonces, tenemos que verlo desde una herramienta más amplia como tal. Yo, pues, la verdad, si una persona tiene un acortamiento isquiotibial y tiene dolor lumbar, le hago hacer ejercicios, ¿no? Pues tratar de controlar el dolor y pues empezar a hacer algún tipo de ejercicio. Lo mejor es el movimiento activo. Te lo digo yo mismo que pues yo estuve mucho tiempo con dolores lumbares, echándole la culpa a mis acortamientos isquiotibiales y hoy en Lo día primero. tengo el mismo acortamiento de isquiotibiales, tal vez un poco menos, pero no tengo el dolor lumbar desde que me empiezo a mover y empiezo a hacer mayor actividad física, entonces no es un predisponente en realidad, yo creo que pues nos lo han enseñado en la universidad en algún tiempo, pero le hemos dado mucha importancia en realidad a esas cadenas. Acá nos preguntaron dos colegas, casi nos hicieron la misma pregunta, fue... Nos dijeron, entonces, ¿el uso de las vendas compresivas es solo un tema psicológico en el caso de ser usado para un deportista? Eso va a llevar Te metí en un problema, dependiendo, ¿no? ¿no? Dependiendo, ¿no? Si ha sufrido una lesión y le estás haciendo un vendaje compresivo, lo va a ayudar. Si tú quieres vendarlo como para darle un estímulo de seguridad, lo va a ayudar, sobre todo teniendo en cuenta de que qué deporte es, ¿no? Si hablamos de un deporte de contacto, que se vende, porque lo van a golpear y se pueden lesionar. Pero si le vamos a poner un vendaje compresivo y vendiéndole la idea de que con este vendaje no te vas a romper porque voy a activar más tu musculatura y va a estar preparada para la actividad que vas a hacer, en realidad es mentirle, ¿no? O sea, Obviamente. Sí, es sí, sí. cambiar el objetivo nada más. El vendaje puede servirnos de muchas cosas, pero no creyendo como era antes, ¿no? Nos estaríamos, no quiero meternos con nadie en particular, porque si no después mañana nos están puteando, pero Eso. hay varias técnicas, ¿no? Que apuntan de un punto de vista placebo a trabajar la parte proprioceptiva, ¿no?
ya que Claro. hablaste de desventajes, bueno, y que hoy por hoy vos lo ves a muchos que se la aplican, salen y se creen que porque tienen ese vendaje va a ser mejor o va a tener menos riesgo de lesión. Sí, es verdad. Es verdad. Y bueno, la evidencia también nos respalda, ¿no? Hablando del tema Sí, que obviamente acabas de sí, porque mencionar, ¿no? El sobre placebo, que eso. es muy importante, ¿no? El placebo que es mucho más importante de lo que nosotros creemos al final. Tal Y cual. sobre todo, pues el nexo que cree la persona que se lo pone con la persona que se lo pone, ya el hecho de que te crea tus palabras y tú le demuestres una seguridad y una confianza a través de las palabras, es que eso es algo tan fuerte para el cerebro que se la cree y no se lesiona. Tal Así cual. lo golpean un montón de veces, puede pasar que no se lesione como tal, ¿no? Entonces Bien. todo eso suma. ¿Cuáles son los primeros ejercicios que vos indicás en un paciente que trae una alteración isquiotibial y este paciente por ahí tuvo una recidiva, pero vos tenés que hacer lo más rápido posible para que este deportista vuelva al campo de juego? Habla sobre recidivas, pues en estos años no hemos podido disminuir las recidivas como tal, Sí, porque las justo resi hablamos ayer y me quedó esa pregunta dando vuelta cuando, bueno, me dijiste que no había una base consciente de un seguimiento. Entonces, bueno, le pregunto a Aldair, a ver, qué es lo que pensás vos, ¿no? En base a esto. ¿Cómo evitás esa Bueno. recidiva al isquiotibial? Bueno, sobre lo que trabajamos bastante son sobre los factores que sí podemos modificar, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que la tasa de lesiones isquiotibiales es alta, su recurrencia sobre todo, ¿sí? Sí, por eso. Entonces es importante evaluar, pues, si ha tenido lesiones anteriores o no, si tiene algún problema de alguna radiculopatía lumbar, porque hoy en día, pues, para que pase de una fase de recuperación a la siguiente, pues hay que hacer algunos test radiculares, un test de neurodinamia como el SDAM-TES, ¿sí? Para ver si no hay un atrapamiento nervioso, porque muchas veces el atrapamiento nervioso como que nos da un signo falso de que fuera a ser una lesión del isquiotibial y muchas veces no lo es. Como ejercicio mágico, no hay, en realidad, no Claro. hay ningún ejercicio Por mágico. eso es que yo atiné a vos cómo te manejás en esas rutinas. Cuando yo tengo eso, pues trato de trabajar sobre todos los factores que sí puedo modificar. Si hablo de fuerza, alteraciones neuromusculares, flexibilidad, fatiga, tipo de deporte, bueno, que es algo que no se lo voy a poder quitar a la persona, porque si le gusta correr, no le voy a poder decir no corras, cámbiate de deporte, ¿no? El equilibrio, nuevamente la tensión neuronal, el sprint como tal, son sobre todo las cosas que yo busco trabajar. Al final, haciéndole pues que puede ser desde una sentadilla, que puedo evaluar muchas cosas, y en base a la sentadilla ir descomponiendo movimientos que me llevan a la dorsiflexión, que me llevan al valgo de rodilla cuando hago un squat unipodal, puedo hacer un lunge, un lunge lateral, evaluar pues el equilibrio dinámico, entre muchas cosas como tal, ¿no? Aparte pues lo mando al nutricionista. Para Obvio. ver cómo está, para que le haga un plan individual particular para esa persona, para ver cómo está a nivel de la alimentación. Porque Sí. yo le voy a meter una carga, yo no sé qué él va a hacer después, entonces tiene que estar bien alimentado para que haya esa gasolina que se tenga que meter al cuerpo, ¿no? Y no empiecen a chupar de ellos mismos. O al psicólogo, ¿no? También, muchas Al veces. psicólogo también, ese es otro que me olvidé decirte, que esto es muy importante también. Tal cual. Porque el sufrir una lesión, ¿Qué? pues no solamente los lleva a un daño, a una discapacidad, sino también, pues, a muchos los puede llevar a un grado de depresión, ansiedad, pues, y todas esas cositas nos juegan en contra, sobre todo si no es la primera vez que se ha lesionado y sobre todo si no es al primer fisioterapeuta que va, Tal ¿no? cual. Entonces, empezar a derivar, porque no todos nosotros lo podemos evaluar. Bien. Ah, justo, mira, Ramiro dijo sobre el calzado y la pregunta que yo tenía acá es, ¿cómo incide la mala pisada, la mala descarga de peso y el calzado en las lesiones de los isquiotibiales? Bien, en cuanto a la pisada, pues es algo que se ha tomado importancia. En lo particular, pues no conozco muchos métodos de pisada, porque inclusive yo cuando lo he tenido que evaluar, pues
Es algo retrógrado, en realidad lo he evaluado como no me lo han enseñado en la facultad, no he llevado un curso como lo pueden saber muchos podólogos, ¿no? El tema de la pisada, pero hasta el momento, cuando he tenido que recuperar a una persona, no le he tomado mucha importancia en cuanto a la pisada. No le quito el mérito que pueda tener el tema de la pisada, porque si cae pues el arco del tobillo, nos va a llevar tal vez a un valgo, tal. Y hablaremos de mucha estructuración como tal, Sí, pero lo... justo mañana vamos a estar hablando con Sergio Brossi y que vamos a estar hablando de las lesiones de tobillo, entre ellas, bueno, lesión muy importante e invalidante en el deportista, como es las lesiones osteocondrales. Así que también entre eso van a estar el calzado, la pisada y la plantilla, ¿no? Si es realmente importante o no, del punto de vista preceptivo y del punto de vista como placebo, ¿no? Que muchas veces también se intenta utilizar, o bien cuando vos podés mejorar la descarga de peso, podés mejorar lo que son las cadenas musculares por arriba. Entonces, bueno, creo que mi pregunta apuntaba a que si vos crees que por medio de cadenas hay una relación directa entre el isquiotibial y una mala descarga de peso a nivel de la planta del pie, del tobillo, bien la distribución de las cargas. Bien, yo creo que sí puede haber, ¿sí? Si me lo preguntas, si te puedo responder al 100% así seguro, yo te diría, no lo sé, porque todavía nos falta como que si me puedo respaldar con alguna evidencia científica como tal que nos diga, sí, esto es. Lo que sí te puedo responder es en base a mi clínica, es que he tenido que ver pacientes con plantilla y sin plantilla. Y no les he visto mucha diferencia en realidad. Lo que sí me doy cuenta, pues, es que es un hecho de que cuando tienes una plantilla y te la quitas, esos mecanorreceptores no están acostumbrados a estar sin la plantilla y esa información no va a pasar como tal. De que con la plantilla puedas corregir algo ya estructurado, lo dudo bastante en realidad. Pero se recomienda bastante que cuando tú vas a entrenar a un gimnasio y te haces piernas, lo puedas hacer descalzo. Y no nos importa si tienes pie plano o no, lo importante es que esos mecanorreceptores sepan cómo es la carga que va desde los pies hacia arriba. Entonces, Bien. tal vez puede ser de que una plantilla no sea tan necesaria, a menos de que pasa, ¿no? No en todas las personas, de que sí sea necesaria en base a una evaluación más objetiva como tal. Bien. Y una pregunta que te hice al principio y que muchas veces lo veo, ¿sí? ¿Por qué crees que la mayoría de los protocolos van muy apuntados o van más apuntados a el cuádriceps y muchas veces relegan, ¿sí?, lo que es el trabajo para el isquiotibial o bien para los trabajos de músculos más posturales? Bien, en lo que me he podido dar cuenta es que le dan más importancia al cuádriceps porque es un músculo de potencia. Claro. Pues que entre más fuerza tenga ese cuádriceps, tal vez más volumen, que no va a una asociación directa, va a correr más, va a patear más, va a saltar más. Pero es que nos olvidamos que el isquiotibial no es un músculo, en este caso, que nos va a dar fuerza, sino pues va a ser un músculo de velocidad, ¿no? Que va a frenar. Recordemos que se lesionan más en el sprint, entonces va a ser un freno para la flexión de la cadera con la extensión de la rodilla. Entonces, con datos más objetivos, pues tendríamos que tener entre el isquiotibial tendría que tener más o menos el 60% de la fuerza del cuádriceps, ¿sí? Pero no le da mucha importancia porque también en cuanto yo lo tomo así, no sé cómo lo sea, no me quiero meter con nadie en particular. La mayoría de los ejercicios en piernas, cuando trabajamos, ya sea sentadillas, los puentes, el lunge, trabajan también isquiotibiales y trabajan gran parte de toda la musculatura. Puede ser que los trabajen más, menos, pero los trabajan. Entonces, ya asumen desde ahí que trabajando el cuádriceps, pues están fortaleciendo esa musculatura, pero no le están dando el gesto que necesita, porque cuando se Claro. lesiona un isquiotibial, se lesiona una cadena abierta por frenar eso. Entonces, es lo que nos falta. El sprint nos puede ayudar. Sí, es verdad, pero hay que meterle un poquito más de exigencia, un poquito más de carga, ¿no? Un poquito Tal más de cual. alta velocidad para ir fortaleciendo sus isquiotibiales. Y bueno, Y también. en Europa sí lo he visto. Aquí pues no he trabajado en todos los clubes. Y en pocos lugares pues noto que le meten muy poco trabajo los isquiotibiales. Y si le meten trabajo, pues es en base al famoso ejercicio, el Nord Hamstring, ¿no?
Sí, tal Pero cual. más de eso no he visto en realidad que hagan un trabajo discutible. Que muchas veces basan todo el trabajo isquiotibial en ese tipo de método. Exacto. Entonces, el North Hamstring no le quito. Está más que demostrado que puede disminuir un 51% las lesiones de isquiotibiales a largo plazo. Sin embargo, yo tengo pues mis particularidades con ese ejercicio, porque es un ejercicio, para empezar, que se hace en cadena cerrada. Sí. Pues no frena la acción del cuádriceps. Cuando lo hacen lento, no lo hacen a alta velocidad. Y no involucra la articulación de la cadera, por más que me digan de que es el North Hamstring adaptado, el otro que salió del North Hamstring, no recuerdo cuál es el nombre, su variante. Necesitamos gestos que nos lleven a alta velocidad, a amplitudes externas, Que en una cuando cadena abierta. claro, que es cuando realmente va a trabajar el isquiotibial, ¿no? Claro, es ahí realmente cuando trabaja el isquiotibial. Sí nos va a ayudar este ejercicio, pero no lo haría todos los días porque es bastante fuerte también, ¿no? Porque tiene que Sí, cargar también. prácticamente todo el peso de la persona, ¿no? El único peso que le quitamos pues es el de la tibia para abajo y después está cargando todo el peso de su cuerpo. Acá te pregunta Flor, dice, ¿cómo es el ejercicio que estamos hablando? Bueno, el ejercicio que estamos hablando es la persona que está arrodillada y está sujeta desde los tobillos y se tiene que dejar caer hacia adelante, ¿no? Tal Y cual, sí. controlar eso sin hacer mucha hiperlordosis, sin flexionar la cadera. Y pues eso es todo un protocolo, ¿no? Que va Sí. desde 3 a 5 veces y va progresando de acuerdo a los niveles, ¿no? Sí, Es bastante es un exigente, en realidad, es bastante exigente. Es bastante exigente. ejercicio que se agrega también dentro de los protocolos para rehabilitación del ligamento cruzado anterior y es puramente para trabajar y potenciar el isquiotibial, no olvidarnos de ese músculo. Y más aún, ya también hay evidencia que nos dice de que ese ejercicio trabaja más la porción corta y el Claro. semitendinoso del músculo, no la porción larga del bíceps femoral como tal. Entonces, nos falta algo Claro. más entonces para meterle. Iba a decir lo mismo, que indicamos muchas veces ese músculo, digo, ese ejercicio en el trabajo del ligamento cruzado anterior para trabajar el isquiotibial, pero nos estamos olvidando, primero, que no lo trabaja en su totalidad, y segundo, que estamos olvidándonos que el isquiotibial trabaja preferentemente en una cadena abierta. Exacto, es una cadena abierta donde más se lesionan los isquiotibiales y es ahí al Claro. final donde tenemos que llevarlos y tratar Sí. de meterle todo el trabajo que se puede ir dando progresivamente, ¿no? Por eso también Progresivamente. que las lesiones de los isquiotibiales varían el deporte y la posición en la cancha que tenga ese jugador. Exacto. Pero ese ejercicio sigue siendo el más recomendado en la literatura hasta hoy en día, Sí, el sí, más sí, sí, recomendado. sí, sí, sí. No he visto otro, la verdad, hasta ahorita que quieran usarlo como tal. Es Sí, el porque que más usan. también lo uso, así que. Y el que Sí. recomienda también la FIFA. La FIFA lo Sí. recomienda bastante. En su programa de calentamiento lo recomienda bastante. Sí. Nos quedan 7 minutos. Me interesó mucho porque, bueno, lo vi el programa de FIFA 11 más. más. 11 más, Oh, sí, más. perdón, iba a ser más 11. 11 más. Que cuentes un poco cómo es el protocolo de ese calentamiento con el fin de poder evitar lesiones, sí que a lo que apunta preferentemente ese tipo de programa. Bueno, es un protocolo que lleva bastante tiempo, tiene su evidencia. Pues fue la FIFA y su Centro de Evaluación e Investigación Médica desarrollaron el programa de prevención de lesiones del FIFA 11 más para las lesiones de los miembros inferiores. Inclusive la FIFA también tiene un programa de prevención de lesiones, el FIFA 11 Kids, ¿sí? Entonces también hay para niños como tal. Pues en este programa consta de 3 partes. La primera, que son ejercicios de velocidad combinada con estiramientos activos. Nuevamente quiero recalcar que estiramientos activos pues van desde concéntricos, excéntricos, no que se queden ahí estáticos estirando un buen rato. Contactos con el compañero, porque así también se pueden producir algún tipo de lesiones por contacto. Y la segunda parte pues engloba ejercicios de fuerza de tronco, piernas, equilibrio, pliometría, agilidad. Y pues esto es por niveles, que va desde el nivel 1 hasta el nivel 3. Y la tercera parte pues tiene 3 ejercicios de velocidad moderada combinados con cambios de dirección. La última revisión sistemática es justo del FIFA 11, del FIFA 11 más, nos dice de que puede disminuir la incidencia de las lesiones en un 50% a largo plazo.
Y Sí. este protocolo de lesiones también incluye el FIFA 11, el, perdón, el Nordic Hamstring, sí, el Nordic Hamstring. Entonces, Sí, tal cual. nuevamente, pues solamente pueden reducir un 50%. Que Sí, tal nuevamente cual. nos enfocamos bastante en el movimiento, pero si recordamos, pues nos falta sumar otras cosas, ¿no? Tal cual. Sí, acá justo Ramiro está diciendo, sí, trabajamos el ejercicio y lo trabajamos como una contracción excéntrica. Y sí, obviamente lo trabajás excéntrico, pero no concéntrico. Eso es lo que, por eso lo remarcábamos, que si bien es un ejercicio propio para isquios y que está nomenclado, por decir una manera, pero en forma excéntrica, no concéntrica, porque tendríamos que trabajarlo 100% con una cadena abierta para trabajar bien el isquiotibial. Exacto. Eso sería lo mejor, lo más óptimo en realidad. Tal cual, tal cual. Bueno, a ver si alguno tiene alguna pregunta por ahí para hacer acá. Alair, obviamente estamos acá para poder charlar entre todos. Bueno. Gracias, Ramiro. Bueno, Aldair, nada, lo mismo que te dije la primera vez, es un gusto haberte conocido, es un gusto que hayamos podido compartir esos días allá en Bolivia, realmente sacamos mucho, ¿no? Porque duró muy poquito el congreso, como todo congreso, pero pudimos aprovecharlo para conocernos y para conocer otros colegas, ¿no? Como pasó con José, como pasó con Juanjo Bosca, bien, cómo va a aparecer también Góngora, ¿sí? De Uruguay, va a estar disertando acá también, va a estar charlando un ratito conmigo, así ¿Cuándo? que ¿Cuándo? ¿Cuándo va a estar contigo? en junio, estoy seguro que en junio, después obviamente lo va Okay. a estar subiéndolo, porque bueno, él hace también una técnica instrumental como haces vos, así que bueno, obviamente estás más que invitado para que podamos charlar todos juntos. Y bueno, te agradezco muchísimo. Decime si alguno quiere comunicarse con vos o alguno te quiere escribir, a qué dirección te lo hace. Bueno, se pueden comunicar conmigo por medio del Instagram o si no por medio de mi correo a ramiresplasencia@gmail.com o en mis redes sociales que me van a encontrar como mi apellido salen, mis datos salen en Instagram, Aldair Ramírez Plasencia. Que cualquier duda, pues se pueden comunicar conmigo y voy a estar presto a ayudarlos. Y si quieren algún material que en cuanto a este tema de prevención de lesiones, pues se los puedo facilitar. Que Sí, al final, pues la información hay que compartirla, ¿no? Para que puedan ir creciendo las cosas poco a poco. No hay que cerrarnos con todo lo que se pueda encontrar, porque al final es solamente información. tal cual. Sí, yo creo que por eso es que nos hemos puesto en contacto, ¿no? Con vos, con José, porque tenemos ese mismo concepto, ¿no? Que lo que aprendimos hay que devolverlo, hay que darlo, hay que compartirlo, porque es la única manera que podemos hacerlo perdurar, ¿no? Exacto. Así Muchas gracias, que, más bien por la invitación, Mariano. no, por Un fuerte favor, abrazo. gracias a Espero, vos. pues, pronto verte aquí. Sí, Creo ojalá. que iba en julio o en agosto te íbamos a tener por aquí, no Iba a recuerdo. ir en agosto, pero está complicado por ahora porque depende mucho de cómo vayamos evolucionando. Uf, pues dadas las circunstancias, Se pues me va a cortar ya. porque Dale. durante los últimos 3 años fui los 3 años a Perú. Uy. Perú fue uno de los países que más recorrí en estos 4 años y bueno, nada, siempre tengo muchos amigos y bueno, me gusta siempre conocer muchísimo de Perú, es un país que me gusta mucho, pero bueno, parece que este año va a estar complicado. Bueno, no te preocupes, más bien, pues si en algún momento podemos hablar del tema relacionado de propiocepción y lo que tú haces del sistema vestibular en cuanto a lesiones en el ligamento cruzado anterior o de tobillo, sería, muy, yo creo que algo muy importante, ¿no? Porque en cuanto a ese tema, pues no lo he visto Sí. tocado en los protocolos como tal de Lo prevenciones de lesiones, lo tienen olvidado tengo, todavía. sí, lo tengo pendiente, hacer algo, una charla del punto de vista vestibular sobre cruzado y tobillo. Así que bueno, está ahí, está dando vuelta. Dale, muy bien. Que esto también nos va a ayudar para el tema de prevención de lesiones. Como ya, en Sí, tal isquiotibial, cual. como ya lo vemos, también va casi a la par, ahí, muy juntos. Tal cual. Muchas gracias, ¿eh? Realmente un placer poder verte y bueno, te deseo lo mejor y bueno, cuídate mucho. Dale, muchas gracias, ¿eh? Cuídate. Un fuerte Nos abrazo, hablamos. Mariano, a la distancia. Espero Gracias. verte pronto aquí en Perú. Nos Sí, vemos. Cuídate. un Hasta abrazo luego. grande. Chau, chau. Dale.